vamos a realizar, niños, el tallado en piedra con los talladores. Cada uno vamos a tener cuidado porque los talladores son hechos en fierritos, ¿no? Son material pulsantes, entonces vamos a tener cuidados. En esta oportunidad vamos a trabajar los llaveros con ustedes. Son cosas pequeñas para ponerlo como llavero en las llavecitas y las mochilitas, ¿sí? Todo lo que es en piedra. Vamos a aprender lo que es el tallado. Los materiales que vamos a utilizar. ¿Ya? Lo van a hacer despacito. Acá, por ejemplo, tengo un llaverito. Voy a hacer un llaverito. Y cuando yo lo dibujo, voy a repasar todo lo que está dibujado nada más, ¿ya? Con un poquito de fuerza, así. ¿Ya? En esta forma. Todos en esta forma. Les voy a entregar la herramienta a cada uno. A ver, para ti. Pero todavía no agarres, ¿ya? Para que talles. Solo por despacio, dejar por ahí, ¿no? Despacio. Menos por adentro. No, despacio. Como la piedra es bien dura, tienen que hacerlo despacito, con... No tan fuerte, despacito, con calma. Para que se le elija para terminar, para hacer el acabado, para que quede bonito, se le elija con para diferentes que números de lija. Entonces, vamos a lijar de esta forma, ¿ya? Ahí sale todo lo que has pintado con el lapicero, que has dibujado con el lapicero la figura, y queda bonito. Ya ves, ya está quedando. Y hay otra lija de agua. Ya, les... ya vamos a poner las argollitas, a ver quiénes lo terminaron de... Yo. Yo también. ¿Les gusta el llavero? Sí. Ya, a ver.